Soy su servidor, Cristian Martinoli. Aquí me acompaña Luisito García. Bienvenidos a todos ustedes. Un verdadero placer estar por acá. Estoy con el señor Martinoli. No teníamos otro, pero bueno, que empiece el partido. Doctor, estando ya en el juego, ¿cómo crees que se desarrolle? Por lo único que soporto tenerlo a mi lado, señor Martinoli, es porque vamos a ser partícipes de un duelo de titanes. Grandísimos equipos los dos. La entrada es majestuosa, no cabe nadie. La gente está enloquecida. Presiones para la defensa adversaria. Casi llegan, pero terminaron perdiendo. Matic. Ander Herrera. Pase bastante malo. Por favor, hazla bien. Esta será saque de arco para el guardameta. Pase equivocado. Buen corte y además con la posesión de la pelota. ¡No pueden pasar! Matic. Ander Herrera. Controla la pelota para su equipo. Matic. Carga ilegal. El árbitro. Se viene el gol, señoras y señores. Bien despejado. Fue un corte decisivo. Y la pelota la robaron. Conservar el ataque.
Herrera. Suena el silbato, levantan la bandera. ¡Ay, portero se encarga de ella! Ander Herrera. Mete por detrás de la defensa. Viene el desborde por la banda. Va a mandar el centro al área. Mete el calor. ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! Supo dónde, supo cómo y lo consigue. Ni siquiera tuvo que ver para tirar a matar. La multitud ya está impaciente. El público comienza a violentarse. Con esta, es saque de banda a su favor en zona peligrosa. Tremendo centro. Señoras y señores, aquí está el silbatazo. Nos vamos al descanso. Es cierto que a nadie le gusta ir perdiendo por un gol. Tendrán que olvidar ese error y concentrarse en lo que viene en la segunda mitad. 1-0 al descanso. A ver en el complemento cómo se ponen las cosas. Todos tienen que preguntarse, ¿y a este arquero cómo le meten gol? ¡Esta no pudo ser! ¡El balón se fue desviado! Este neandertal no consiguió anotar en una oportunidad clarísima de gol. Esta bocha merecía estar adentro. Daniel Alves. ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Ah, caray! ¡Se fue la última fila del inmueble! ¡Qué buen susto le metió el portero, señor Martinoli! Nadie esperaba que le intentara desde esa posición. El guardameta ya se había lanzado, pero la pelota para su fortuna empezó a abrirse. ¡Viene el desborde por la banda! ¡Va a montar el centro al área! El portero ha tenido hoy bastante trabajo. Gran defensa. Hemos llegado a la hora de partido.
remate interesante por el medio. No la pudo contener gracias al defensa que apareció. Y es por todo el ataque. Martinoli que lo hayan cambiado, no está en forma todavía, tampoco creo que él esté en el partido. Di María. El balón por la banda. ¡Qué fierrazo! En fin, dio en el defensa y salió desviado. Y agarró el balón. Valencia. Con empate en el marcador, ambos equipos tendrán que intentarlo ahora a solo 5 minutos del final. El peligro es inminente. Ahí va. Y la retiene el guardameta. Ese balón les pertenece. Marquinho. Di María. El balón por afuera. Será tiro libre. Esta puede ser. Lo intentará desde ahí directo. Se mete al área. Continúa el balón. Sí, final.
empataron aquí. A pesar de ello, no creo que los entrenadores estén descontentos porque el partido ha tenido auténticos destellos de buen fútbol.